no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy venimos con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que esta la encontré en la tienda de Thrift City. Me costó $5.99, $6. Y se ve que vienen muchísimas cosas buenas. Me llamó la atención que vi que venía este moñito de Jojo Siwa, que viene siendo de los mini brands. Y dije, eso será interesante. Entonces, bueno, pues vamos a ver exactamente qué más viene aquí, porque se ve que vienen muchísimas cosas. Así que vamos a estarla abriendo. La voy a tener que romper porque trae muchísima cinta. Eso sí, le pusieron mucha cinta. Yo, como vienen cosas chiquitas, le pusieron cinta para que no fueran a abrirla y sacar las cosas. Pero bueno, vamos a empezar a sacar. Y bueno, lo primero es este. Es un My Little Pony. Y este... ¿será de McDonald's? Sí, es un My Little Pony de McDonald's. Pues ese. Viene este, que es un sacapuntas. Ah, sí, es un sacapuntas. Le falta la cosita aquí arriba, pero igual le puedo poner algo y le tapo. Y vean, es un sacapuntas. Está padre. Oh, that's cute. Ese está bonito, me gustó. Sí, entonces se mete el lápiz por acá y luego ya sale y bueno, ya se destapa para sacarle lo que es la punta. So, eso está muy padre. Está. Viene también una pulsera de estas slap bracelets. Eso le es así para ponértela. Se dobla así y luego se pone. Está padrísima. Y esa es de esas que cambia de color, vean. Está como... lo podemos poner así en como más azul y luego lo podemos poner más como en rosa. Muy padre. Tiene... y salieron dos cosas. ¡Ah! Tuvimos una primicia. Un pequeño adelanto. Este que dice School of Fish, vean, dice Munchkin. So, este es como un barquito. Vamos con eso que se salieron. Vean, viene un mini brand, un de Moon Pie. Dice Moon Pie y es este Moon Pie de chocolate. Está padrísimo. Este no lo tenía, entonces qué padre que me salió ese. Y este otro tampoco lo tenía. Oh my goodness, it's so cute. Vean, viene este otro. Este es de las Teeny Genies. Si recordarán, esos me salieron hace tiempo. Y bueno, pero ahora me salió lo que es la cajita. Está padre. Pues esa. Y viene otro mini brands. Vean, viene esta que es la vaselina. Es así como intensive care, como de crema con la loción. Very cool. So, me están saliendo mini brands. Padrísimo. No, no. Creo que nada más una vez me habían salido mini brands. Me salió uno, si no mal lo recuerdo, uno o dos, no me acuerdo. Y pero este viene en varios. So, qué padrísimo. Ya con eso ya valió la pena, porque ya saben que los mini brands pues, son difíciles de... de conseguir así sueltos, porque pues obviamente pues si les compro las cajitas casi no los venden sueltos. Vean, este es un pollito y es de esos que tiene así como para ponerle y luego se cae el pollito, por si no se quiere caer, ¿sí? Y los levanta. Es un pollito, una pelota de esos que tiene así como piquitos. Vean, este es otro mini brand. Este dice Metal Machines y es como un cocodrilo, un alligator. Very cool. Ah, cocodrilo. Es el Croc Attack. ¡Qué padre! Viene este. ¿Qué haces? Ah, como que hacía ruido, pero yo creo que no tiene pila. Pero vean, es una cabra. Como una piedra, supongo. ¡Vean esto! ¡Viene un squishy! Ah, ese está padrísimo. Squishy. Este me gusta. Está bien bonito ese. Viene también este que viene siendo una... a ver, dice... ah, es de Burger King. Sí. Un tray... okay, ¿cómo se llama este? No, no Triceratops. T-Rex. Se me olvidó el nombre, T-Rex. A ver, ¿qué es esto? Me veo unas orejas, bueno, vamos a sacar esto. Ay, vean esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un labial? Se me hace que esto es un gloss. Sí, es un gloss, vean. Pero me gusta esto. Igual yo a lo mejor se lo puedo quitar, lo lavo y ya. Pero vean qué bonito está el unicornio. That is very cute. Estaba muy bonito ese.
otro mini brands. Este dice Boursin Garlic and Herbs. Y otro mini brands. Vienen muchos mini brands. Les adelanto que estoy viendo varios. Viene este de Stubbs, el barbecue sauce. Ese ya me había salido antes. Viene... ¡Ay, qué padre! Viene la backpack de Dora. Esta bolsita completamente valió la pena. Definitivamente valió la pena. ¿Qué es esto? ¡Ew! No sé qué es esto, pero se siente asqueroso. Vean eso. Se siente bien curioso. Oh my goodness. Vienen estos. Ay, estos están bonitos. Son como unos, esos creo que estarían padres para poner en la casa de Barbie en Navidad. Porque son como leña. Es como leña. O para la casa de mis Calico Critters. También podrían ser leña para ellos porque están chiquitos. Entonces creo que serían leña para ellos. Funcionaría. Viene este. Vamos a intentarlo. La otra vez intenté uno así y nomás no. A ver, vamos a ver. Bueno, este por lo menos saltó. La otra vez que intenté uno no quiso para nada. A ver. Bueno, ahí está. Una ranita. ¿Y esto? A ver. A ver. Este dice... Disney Pixar from McDonald's. Este es de McDonald's. Y bueno, da vueltas así, ¿eh? Vean, es una rana y es un anillo. Es un anillo de rana. Está genial. Este me encanta. A ver, focus, camarita. Focus, focus, focus. Ahí está. Vean, es una rana. Oh, I love this one. Este definitivamente me lo voy a poner para asustar gente en mi trabajo. Cuando les dé su recibo y voy a tener un rana ahí. A ver, este. Oh, look. Qué bonito. Es un conejito. No me acuerdo cómo se llaman estos. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios porque no recuerdo el nombre de estas cosas. Sé que tienen un nombre, pero no me acuerdo. Ahí vean, viene otro squishy. Es una flor. Esto no está tan squishy como aquel. Pero bueno, es un squishy como quieran. Oh, how pretty. Vean esto. Este es un, una esfera. Trae aquí para colgarse. Y está súper bonito. Pareciera como si fuera cristalino, pero es de plástico. Se siente luego que es de plástico. Pero está bien bonito. Es igual si no lo cuelgo en mi árbol, a lo mejor no me lo pongo en mi escritorio. Según yo no quiero poner cosas en mi escritorio y todo quiero poner en mi escritorio. Pero bueno, ya saben. Ah, miren, una como que pulserita será. Podría ser. A lo mejor para ponerle como para las llaves. Yo creo. Una pelota. Quería ver si era... ¡Ah, sí! Les iba a decir, quería ver si es de las que brillan, pero... Es que aquí en la mesa pues no quería, pero sí, sí brillan. Bueno, pues sí. Entonces sí, es de esas que brillan, vean. Lo que pasa es que tengo que meter en el piso fuerte y una malicia aquí, pues no. Pero vean qué padre. Esas me gustan. Y aparte, esta va a estar genial para que juegue brujo. Porque como tiene luz, creo que la va a perseguir muchísimo. Y sobre todo en la noche, creo que le va a gustar. ¿Qué es esto? Oh, no sé, esto es como... No sé qué juego será, como para algún bebé, yo creo. Pero está como suavecito, como de terciopelo. Pero como que me da cosa agarrarlo, no sé. Vamos a ponerlo ahí, me dio cosa, no me gustó. Viene este, que es como, como esas, así, con de puros piquitos. Es una pelotita. Esta no tiene brillo. No, esta no. Pero esta está padre. Viene esto, que es un espejo. Viene un cepillito. Ah, vean, viene un borrador de un iPhone. Este funcionaría perfecto para una muñeca de 18 pulgadas, por ejemplo, una American Girl, una Our Generation, una Batat. Aunque es un borrador, obviamente. Vean, este otro de los mini brands es una cajita de Lipton Tea, so del té. ¡Qué cool! Voy a poner esto aquí. Yo veo que hay otros. Ah, vean, viene este del Red Pepper. Este está como más grandecito, pero pues está padre. Miren los dedos de bruja. Dedos de bruja. Está perfecto porque se me cayó una uña. No me la he ido a poner, tengo como una semana así. Y ya las otras ya me crecieron y todo. Pero, sí, eso. ¿Me los dejo así o no? No, ni voy a poder agarrar las cosas. Mejor me lo quito.
Pero vean, son las unas sedas de bruja y tiene una uña naranja y la otra la uña verde. Viene esto que trae una pelota, que es uno de estos slinkies. Me encantan los slinkies, yo tengo un slinky pero grandísimo y bueno, este es más chiquito, pero está padre. Ah, vean, viene la uña, esta sí me queda con el color de las otras, más o menos. Se viene otra uña. Ay, vean qué bonito, viene un s'mores. Es malvavisco con chocolate y galleta, así como tipo sándwich, s'more. Díganme si les gustan los s'mores, a mí me gustan. Nunca había comido s'mores y luego una amiga me invitó a comer s'mores. Miren eso, dice Dum Dums. So cute. Esto es como de puras paletas. Este está padrísimo, este me gustó. También es un mini brands. Y otro mini brands, este es el de Warheads, Liquid Spray. Ya lo quería abrir, obviamente que no va a abrir, pero ya lo quería abrir. Nos salieron muchos mini brands, qué padrísimo. Ah, vean, viene el conejo este de Pets, Life as a Pets. ¿Haces algo? No, creo que necesita pila. Sí, creo que necesita pila para funcionar, pero es el conejo este de Life as a Pets o algo así. Ahí vean, una tortuguita marina. Viene este. Está todo doblado, vean. Este de Home, que a Junior saben que le encanta esta película de Home. Le encanta. Ah, de aquí, vean. ¿Prende eso? ¿Haces algo? Ah, sí, vean, tiene acá un switch para prenderlo. Entonces lo haces así y prende. Vean qué bonito. Este le va a gustar a Junior, se lo voy a dar a Junior porque no, creo que no tiene ese. Y le gusta mucho esta película. Viene este que es de Legos y acá viene el pelo. Vean, una muñequita de Legos. Una zanahoria. Un pony. Una Minnie Mouse. ¿Qué es esto? ¿Un gato? ¿Un conejo? No tengo idea qué es esto. Es como, tiene como cuerpo de conejo, pero cabeza de gato. No tengo idea qué es. Voy a ponerlo aquí con la rana. Ahí vean, viene un anillo de, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama ella? Es la LOL Surprise, sí, pero, ay, no me acuerdo el nombre. No me voy a acordar. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios, porque no. Definitivamente no me voy a acordar. Por más que lo intente, pero está muy padre. Viene este que me parece que, ah, sí, a ver, si iba a decir, parece que es de Legos. Y sí, aquí ven, dice Legos. Pero bueno, le faltan sus patitas, pero está padre. Es una eagle, un águila. Viene este que también es de mini brands, Lunchables. Very cool. Y este que es el que yo, el único que había visto, y vean todos los que venían. El otro de mini brands que viene siendo el moño de Jojo Siwa. Viene esto. Ah, este es de este. ¿Será? Sí, vean. Este va aquí. Sí, es como el betún. Entonces, bueno, ya lo abres y pues es así. Ah, ese está muy padre. Qué bonito. Eso sí, ese es el betún. Para el sacapuntas, para el cupcake. Viene una como piedrita. Vean esto, es otro mini brand. Y este es de Laughing Cow. ¿Y qué es esto? Creamy Original Cheese. O es queso. Este está muy padre. Y viene otro más. ¡Ay! ¡Ah! Este es uno de los que quería. Es el washable glue, es uno de los mini brands que quería, que son los de Crayola. Y vean eso, es el pegamento. ¡Yay! Y lo último es esta muñeca. Vean, esta muñeca súper antigua. Y esta está muy padre. Yo ya tuve una de estas, pero rubia. Y vean, me acabo de salir esta. Estos son como, se usaban antes como para poner en los pasteles. Era como que de broma ponías, o sea, para los pasteles. Y está muy padre.
Entonces, bueno, pues ahora me salió esa. Y esa es antigua. So, ahí está. Entonces nos salieron varios mini brands. Nos salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mini brands. Básicamente, 3 bolitas de mini brands porque vienen 5 sorpresas en cada bolita y me salieron 15 de estos. Estuvo genial esta bolsita. Es una de las mejores bolsitas que me han salido y me costó $6. Pero sí, me atrevo a decir que es de las mejores, de las bolsitas que más me han como que valido la pena. Porque ya saben que los mini brands no están así como que súper baratos que digamos. Así que pues qué padre que me hayan salido en esas bolsitas. Miren eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, 15. Genial. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. A mí me encantó el squishy este. Ya ni les dije. Ya me andaba despidiendo y no les dije, pero creo que ese es mi favorito. Además de los mini bars. Los mini bars definitivamente, pero creo que lo demás me encantó ese. Pero bueno, ahora sí, hasta pronto. Bye.